Vanguardia TV. Como aquí esperando hace rato y él ahí bebiendo. Hoy tenemos dos invitados súper especiales, dos paisanos que son virales. Llevan dos o tres años. Ella, porque le dio el chikungunya, es viral. Yo no. Estamos con Mesmer y Loraiva, dos personajes. Okay, bueno. Encarnados por Carolina Sarmiento y José Ordóñez. Que han hecho el deleite y la risa de mucha gente y están estrenando show. Además, están estrenando redes sociales, página, bueno, en fin. Y una sábana que ya la otra estaba desgastada. Tenía un solo lado, con decirle. Oiga, Mesmer, ¿cómo hace usted para romper el hielo con su mujer? Noraima, ¿cómo rompes el hielo con tu marido? Ah, eso, para romper el hielo con mi marido es fácil. Mire, abro la nevera, saco la cubeta y la mando por la jeta y ya, se rompió el hielo. Eso es fácil. Dos mitos. Son así de bravas las santandereanas y los santandereanos somos tan... Lo hice con un don de convencimiento. Eso no fue una pregunta, eso fue una aseveración. No, que lo diga a los internautas, a ver si les parece que las santandereanas son bravas. Yo por lo menos ella no. ¿Ella qué? Calle la jeta, papito. Calle la jeta, voy a hablar yo. Usted me respeta, man. Sin peaje, directo para él, ¿no? Bueno, las santandereanas somos un poquito bravas, man. ¿Qué le digo yo? Por ejemplo, yo en mi cama tengo una cobija de tres tigres y me queda uno. Con eso le digo todo. Y el Mesmer sí, mancitico. Eso sí, él para pedir permisos, eso agarra y me rasca aquí la chocosuela. Me pide el permiso y todo. Y yo eso sí, hasta que no me lava los platonados de ropa, dos diarios, no lo dejo salir. Eso es un buen consejo para las santandereanas, hermano, que los tengan bien alineados, amarrados a la pata de la cama y eso le funciona. ¿Cierto? ¿Qué? Lo que acaba de decir su señora. Dígame, papito, hable, ya le doy permiso para que hable. Me va a tocar cambiarme de silla. No, mijita, porque es que usted ahí se pone ahí con sus vainas y su... Pues a ver, sí, a rato se pone un poquito brava, ¿no? O sea, tiende la cama de un grito, cuando le digo todo, o sea, un poquito brava y... Ah, ya no. Le recordamos que a través de redes sociales y de la página vanguardia.com la gente puede preguntarle a estos dos personajes cómo inició este sketch. No, ese entrevistador está más perdido que qué. Es que toca hablar es con la que ah, manda. Ah, bueno, sí. Calla, papito. Bueno, claro, nosotros iniciamos Ordóñez hace... Llevamos 20 años juntos, imagínense. Yo con este año me muesco. Él tenía pelo, yo se lo arrancaba a punta de golpes. Y bueno, ahora vinimos acá a Bucaramanga, mano, porque vamos a grabar sketches de los santandereanos para montarlos en nuestro canal que tenemos en YouTube, que se llama El Mundo Según José Ordóñez. Ahí entran, se suscriben. Y ya pueden vernos ahí todos los días. Ya puede hablar, papito, hágale. Gracias. Está pidiendo permiso, ¿sí ven? Gracias, ¿sí? Gracias. ¿Cómo se sobrellevan 20 años de relación? Bueno, el secreto está en no llevarle la contraria a la mujer. Usted no le lleve la contraria. ¿Cómo llama a su esposa? Nidia. Nunca le lleve la contraria a Nidia. Y ahí, hermano, usted sobrevive. Sí, esa... Así. ¿Le han volteado? ¿Le han volteado el mascadero? Mírenle bien atrás esos dos dientes que le faltan. Esos son unos implantes que me toca mandarle poner. Eso fue yo con un cacerolazo que le di, mano. Porque estaba un poquito brava ese día. Estaba un poquito brava. Estaba en su estado normal, ¿no? Bueno, ¿cuál es el truco para ser tan viral en las redes sociales? No, pues hablarle a la gente en los términos que ellos puedan entender, que les rían mucho, que pasen tiempo ahí en internet, que la gente se identifique, sobre todo. O sea... Usted logra que la gente identifique y ahí, por ejemplo, que son perezosos, póngale los helios. ¿Sí o no? Que son bravas, póngale los santandereanos. ¿Qué digo? ¿Que yo la brava o qué? ¿Que esta no, la... no, otra no. De mi voz ya, quiere que le meta? Calle la jeta. Voy a hablar yo, papito. Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Que le meta su arepazo a ras de oreja? No, mira. Ah, bueno. Hable. Mesmer y Noraima, ¿cómo ven un partido del Atlético de Bucaramanga? Pues, cuando ella me deja... cuando ella me deja, yo me siento allá y... Y pues hacemos barra, gritamos, ¿cómo gritamos? ¡Búcaros! Ella se amarra la bandera, sí. Se la cuelga y nos tomamos ahí una cola y pinto. Ay, una cola y pinto, unas aguapichas, nos tomamos allá arriba en la placa, deja, no ya celebramos con la bandera, mano. No diga eso, que hay niños ahí viendo. Y vemos el partido, por ejemplo, ahorita... En el 6-3 que le metimos al Barranca, a la Alianza,
Bueno, terminé feliz yo ese día, mucho terminar contento, hasta mercado le hice. Sí, verdad, porque me paqué, pero es más tacaño, por la mañana sale, me dice, mija, ahí le dejo para la leche y me deja un bocadillo. Es que más amarrado que trazo de la cumbre. Exacto. Bueno, el chistoso aquí somos nosotros, güey, usted. Pero vamos a ver qué están preguntando en las redes sociales. A ver qué están preguntando. Gracias, Fausto. Por nuestras redes sociales, nosotros estamos muy contentos con esta entrevista. Y nos dice nuestro usuario por @vanguardia.com, José Rodrigo Contreras, que todas son bravas. Él afirma que todas son bravas. Y además también están diciendo que, a pesar de que son bravas, quieren una mujer así. Mesmer, ¿tú qué opinas de eso? ¿Recomiendas una esposa como Noray? Diga, a ver, papito, hable. Venga, pero ¿por qué lo mira antes de hablar? Porque es que él tiene que pedirme permiso para todo. Entonces él con la mirada, nosotros tenemos un truco, ¿eh? Sí, sí, mira, sí. Nosotros tenemos reglas en la casa, ahí se las voto. Una es que él me mira para que yo lo autorice a hablar. La otra es que si se le acerca una niña, él ya sabe que son 2 metros de distancia. Si está a menos de 2 metros, lo levanto a pata. Fácil. ¿Cierto, papi? Hable. Sí, es muy espectacular tener una mujer como ella, muy, muy, muy especial. Diga que no. En la calle nunca le va a bajar un taxista con una cruceta. En la casa nunca se le va a meter un ladrón. Se ahorra el perro porque con un solo grito ya... ¿Quién se arrima y se economiza uno el perro? Y está uno defendido en la vida. También le pega a uno, pero sus ventajas tiene. Entonces le recomiendo una mujer como ella. Está bien. ¿Y para hacer el mercado? ¿Para hacer el mercado? Pues él, es que él tiene que lavar. Mira, ahorita, por ejemplo, usted no me está preguntando, papito. Perdón que le diga papito, porque después también se pone bravo conmigo. Pero en la casa... Le mete la cabeza a una turbina y dice, papito esto. Que me ante a remusque periodista y dice, papito. Pero de hablar, calle. Allá en la casa, ahorita tiene que llegar por la noche a meter una planchada que tiene. Esta mañana lavó para poder venir a la entrevista. Él sabía que si no lavaba, no venía a la entrevista. Igualito que Nidia. Eso, así como Nidia hace con su merced. La misma joda mano, eso es igualita la joda mano. Mucho trompo de mucura que voy a oler. A ver, hable. Ahí por primera vez a los 12 años, papá me llevó y tuve la ocasión de hacer un personaje paisa. Pero profesionalmente digo que puedo contar desde el día en que participé por primera vez en Sábados Felices, año 1987. Próximo año ya son 30 años de carrera profesional, muchos de ellos en la radio santandereana. Estuve en Radio Melodía, estuve en Radio Primavera. Era lector de noticias en el Currinche, el informativo del pueblo. Atención, le meten 20 puñaladas por el mismo roto. Más deportes, atención, abuelita se ahorca con su propia trenza. ¿Se acuerda? ¿Le tocó la época del currinche? Sí, sí, señor. La época con Pastor Vesga Ramírez, se ganó su currinchazo. Sí, la época del currinche. Y tuve un programa que se llamaba Los Chiflamicas, que lo hacíamos en compañía de Jorge Manosalva, Junífero, El Ciego Henry Herrera y José Ordóñez. Los cuatro hacíamos ese programa. Narré partidos al Bucaramanga. La pelota, señoras y señores, minuto 55, levanta la cabeza, busca con quién tocar la bella, va Tacaño. Tacaño no, Cataño. Narré partidos al Bucaramanga, fui voz comercial, luego ya me fui para Bogotá, ya allá en Bogotá, buscando abrirme paso en la televisión colombiana y en la radio, pues ya ustedes conocen lo que son los récords mundiales, Ordóñez de la Risa. Años más tarde estaba Ordóñez de la Risa en primer lugar, ganándole, doblando en rating a Sábados Felices. Y ahí nacieron personajes como estos, personajes como Benito, Gallo Tapao, Pablo Remalas. Este sirve como Gallo Tapao. ¡Ay, ya me encontré con otro que me va a actuar como Gallo Tapao! Carolina, ¿qué es lo más difícil de hacer humor? ¡Ay, Dios mío! Lo más difícil de hacer humor. Pues, no sé, yo creo que eso viene como dentro de nosotros, tenemos esa chispa, ese afán de hacer reír a la gente. Entonces, me parece que es como dice José, el momento... A ella no le queda difícil hacer la santandereana. Ver la situación, el momento es como el instante, ¿ves? Y sacarle jugo a todo lo que tienes a tu alrededor, a la vida que has tenido, a todo lo que te pasa en el momento, a la gente que se te acerca a hablarle, de una vez le ves algo y ahí sacas el chiste. Hacer humor acá es difícil, pero gracias a Dios la gente es
responde bien. No, pero por ejemplo, hay gente que desde el Palacio de Nariño ha durado 8 años haciendo reír. ¿Quién? Y hay uno ¿Santico? Que ya, ahorita uno que lleva 6 haciendo reír. O sea, un país como estos. ¿Carolina es así de brava como Noraima? No, no, yo no soy brava. Yo soy de muy buen genio. No, no es brava. Tiene muy buen genio. No, yo soy de muy buen genio. Carolina es tranquila. Es un amor. Noraima sí. Es furiosa. No. Es un amor, es un amor discos. Muy tranquila. Bueno, José, ¿cómo ve el Atlético Bucaramanga modelo 2016? Pues muy bien. No creo que lleguemos a hacer algo importante este año, salvo salvar la categoría y de pronto clasificar dentro de los 8. No hay una nómina como para poder aspirar a pelear un título, pero es un proceso que se ha iniciado desde que estábamos en la B. Le creo mucho a Willy Rodríguez. Mañana vamos a estar grabando con el Bucaramanga, los santanderianos. Vamos a estar inclusive por ahí por las calles de Bucaramanga grabando con los santanderianos. O sea, que si usted nos ve pasar, haga buena cara, sonría, porque lo que hacemos es que estas secciones que vinimos a grabar las vamos a subir a YouTube. Y ahí en el mundo, según José Ordóñez de YouTube, entonces vamos a poner estas secciones. Hace un tiempito empecé el canal por YouTube. No tenemos oportunidad de regresar a la televisión. Bueno, yo estoy radicado en los Estados Unidos, ellos están aquí en Colombia. Pero ante la insistencia de las personas que querían volver a ver Benito, Gallo Tapado, Pablo Rebalas, grabamos la sección de la suegra con Carolina, ahora vinimos a grabar santanderianos, pues decidimos que YouTube era una buena oportunidad. Así que estamos viniendo a grabar en la casa de los santanderianos, en la ciudad de los santanderianos, los santanderianos. Y nos vamos a meter en la calle, vamos a ver cómo se hace la arepa santanderiana, vamos a ir a la fábrica de obleas, vamos a grabar con el equipo de fútbol. Y nos encanta porque además vamos en el taxi o en automóvil y desde todo lado nos saludan. Esta es Mama Gallo, esta está por ahí así, la persona en la moto y se le acerca y lo regaña. Ahora aquí se voltean a pelear y cuando la ven ya sonríen un poco ya. Bueno, José, ¿qué le parece si miramos qué están preguntando nuestros... ¿Qué se estarán preguntando en las redes sociales, Gracias, Pazo, gracias. No sé si Mesmer o José Ordóñez, pero primero tengo una pregunta para Mesmer. Okay. Porque nos están preguntando para Mesmer. Si la esposa santanderiana es brava, cuéntanos cómo es la suegra santanderiana. Bueno, huepuerca, primero que todo, miman mucho al santanderiano. Unos guaymarones así de 2 metros ya con 30 y pico de años, y es que mi nenecito, ¿qué es esa vaina? ¿Ah? De mi mamita. La suegra santanderiana, bueno, la mamá santanderiana, eso nenea. O sea, el niño puede estar de 2 metros, pero todavía sigue siendo su bebé. Entonces son muy malas suegras. ¿Por qué? Porque terminan metiéndose en lo que no le importa, viejas zapas, metidas, metiche, que hacen metidas en la casa de su hijo. Él ya se casó, ya se largó, dejen de estar fregando, vaya a dar cosas de oficio, a lavar ropa, a hacer algo productivo, viejas brujas. Ya, esa es la respuesta que tenía para todas las suegritas. Bueno, ahora pasamos. Okay. ¿Cuándo podremos ver los nuevos videos de los santanderianos? Yo creo que en términos de unos 15, 20 días. Dependemos mucho que se suscriban ahí al canal de YouTube. Entonces buscan, en el celular buscan el icono de YouTube, le dan clic, luego en la lupita, cuando les haga la lupita ponen Mundo José Ordóñez y luego se suscriben ahí. Denle manita arriba a todos los videos. Necesitamos la ayuda porque YouTube no funciona si no eres viral, si no tienes muchos suscritos. Entonces puede ser para nosotros algo que termine desgastándonos con tanto trabajo y poca productividad, pero a medida que la gente se vaya suscribiendo, vamos a poder a tener la oportunidad de crecer, de hacer más videos. Bueno, José, la misma pregunta, la dificultad de hacer humor, digamos, ¿cómo separan las vulgaridades, las groserías, el doble sentido, que es lo que utilizan muchos humoristas para hacer un humor como el que hacen ustedes dos, un humor blanco? Sí, nosotros no utilizamos la vulgaridad, no utilizamos rebajar a las personas, ni el doble sentido, no hacemos cosas que atenten contra la buena comunicación. Es como el tinte, de hecho, antes de ser cristiano inclusive, usted veía a Ordóñez de la Risa y nunca fue un programa vulgar. Ordóñez de la Risa no tenía ni doble sentido. Ordóñez de la Risa, usted lo ve hoy en día, se sentaban los niños a verlo, ¿se acuerda con los cuentos de Benito? Uh-huh. Abuelito, que para un cuentico. ¿Se acuerda? ¿Cuántos años tenía usted cuando estaba haciendo Ordóñez de la Risa? 20 y algo, está viejito, está cucho. era un programa muy familiar. Muy familiar. Y queremos seguir con esa misma tónica, manteniendo un humor al contrario.
que deje un mensaje, que la gente se ría, pero que se quede pensando. Entonces, de hecho, los humoristas que trascendieron en el mundo son aquellos que no utilizaron la vulgaridad como método de trabajo. Por ejemplo, Cantinflas, Roberto Gómez Bolaños, Charlie Chaplin. Hablo de los tres grandes íconos del humor a nivel mundial. Jamás dijeron una grosería. Y José Ordóñez y todo su grupo de personas con los que tengo la oportunidad y el agrado de trabajar, tenemos eso muy, muy claro. ¿Cuál ha sido el personaje más importante para José Ordóñez en su carrera humorística? El más importante no es el que más me gusta a mí, pero tengo que decir que Benito definitivamente desde el comienzo de los récords mundiales, cuando salía el... ¿Se acuerdan? Se inundaba Colombia con ese pregunta. Luego lo volví en una tira en 3D, hemos grabado una producción musical con él, hicimos el video de Colombia Tierra Querida, y ese es el más importante porque además tiene mucha connotación en los récords mundiales. Pero si me preguntas cuál es el que más me gusta, Pablo Remalas. Hola, yo soy muy, muy de malas, monté una fábrica de hielo y se me incendió. Yo soy de malas. El otro día me encontré una moneda de 500 pesos. Yo nunca me había encontrado nada, jamás. Y el otro día me encontré una moneda de 500 pesos. Estaba partida. La mandé soldar. Me costó 1,000 pesos. ¿Hay más preguntas, Carolina, de nuestros...? Hay muchísimas más preguntas. Quiero volver a molestar a Mesme y a Noraima. Preguntan en las redes sociales, ¿cuándo creen ustedes que el Bucaramanga tendrá su primera estrella? Habla Hermida. Ay, papito, pues yo quisiera que fuera ya. Pero pues, como dijo José, es un proceso. Mesmer. Ah, entonces como Noraima, bueno. Ya es como Noraima, pues la verdad, yo creo que... No, cállese. Calle de la ETA, estoy hablando yo, no ha pedido permiso, no me ha hecho la mirada, nada, callado. Mañana tengo precisamente una charla con el director técnico, don Willy, donde le voy a dar unos consejitos, hermano, para los delanteros, para que metan esa joda, hermano, y se metan a una golía al Nacional, que es el próximo partido que tenemos. ¿Sí o no? ¿Qué otra pregunta ya puede hablar, papito? Bueno, opine ahí sobre eso, ahí lo dejo, hable. Le dicen al el Bucaramanga, le dicen el telescopio roto. Nunca ha visto una estrella. Pero ya la va a ver. Sí, mañana va mi mujer. Es que dijeron, mire, que es que Willy no quiere entender. Y los delanteros no quieren hacer goles. Y dije, espere tantico. Aguarde tantico que les voy a mandar allá a Noraima, que mañana va a estar dando instrucciones. No se lo pierdan después por YouTube. ¿Cómo le fue a ella con la charla con el técnico, con los jugadores o yo? Busquen Mundo José Ordóñez y suscríbanse. Bueno, seguimos con las preguntas de nuestros visitantes. Noraima. Hágame un favor. ¿Cuántos desocupados hay ahí en esa red ahorita? Ahorita le cuento. No, ahorita me dicen. Los pongan las mujeres a planchar. Nada más desocupados a esta hora. A esta hora que... Mire, aquí en Colombia son las 11:30. Deberían estar trabajando. Es que trabajando. Me quedo en un chat regando. Cojan oficio. Noraima. A ver. Nos preguntan en las redes sociales nuestras usuarios, ¿qué consejos le darías o les aconsejarías a las santanderianas que están recién casadas? Ay, mamita, ay, Dios mío, no le pidieron consejo a nadie. Aprende a hacer preguntas buenas. No le preguntaron a nadie. Pues ya lo que les había dicho, mamita, tienen que amarrarlo a la pata de la cama. Permiso cero. Hasta que no los pongan a hacer oficio a mantequear. Así como tengo yo al Méndez, mire cómo lo tengo tan bonito, mi bobo, mire que ve bonito ahí hasta con el balón. Alinearlos, nada de permisos. Espere que estoy hablando yo. Nada de permiso, nada de salir, nada, y que no le van a montar virreina, porque donde le monten virreina toca levantar la pata, mamita. Eso sí, fácil. Mire, haga lo que hice yo, mano. Yo me casé, entramos a la casa, recién casados, golpeé duro así la mesa y le dejé bien clarito, mi hijita. Y ella, yo le dije, a partir de este hijuepuerca momento, la que manda es usted. Y me ha hecho caso desde el primer día. Ella me hace caso a mí, porque yo fui el que le dije que me diera órdenes. A veces en la casa mandamos los dos, ¿no? Ella cuando quiere y yo cuando puedo.
Bueno, José, y para ir a jugarse un chiquito de bolo criollo de tejo. Ah, sí, sería bueno ir a jugar bolo criollo. Claro. Sí, ir a mostrar. Y parte de lo que queremos hacer tiene que ver con eso, que es mostrar las cosas que culturalmente hacemos aquí los santandereanos. Jugar bolo criollo, por ejemplo. Cómo se hacen las arepas santandereanas, que son de maíz pelado, mano. Comer hormiga culona. En todo lugar del mundo, hace poco estaba dictando una conferencia en un colegio en el sur de la Florida, hablándole a los chicos americanos y les parecía increíble que nosotros comiéramos hormigas, ¿no? Entonces vamos a buscar cómo se hacen, cómo se sofríen las hormigas. Aprovechar a recorrer a Bucaramanga de arriba abajo para mostrarle al mundo a través de esta ventana de YouTube. Claro, lleno de mucho humor, ¿no? Mucho humor. Haciendo reír. Vamos a estar en la fábrica de obleas. Preguntando por qué la oblea le ponen el divorcio, amor eterno. Y Noraima trae una nueva propuesta de nombres para obleas. Porque como allá está divorcio, allá está, ¿qué? ¿Cómo es? Amor eterno. Entonces ella ahora va a sacar una línea de obleas que llama Quite de aquí o le doy en la jeta. Sí, lo levanto a pata. Que es ¿qué ese? Dijo mi bobo. ¿Qué dijo mi bobo? Sí, tome su guamazo, rásqueme la chocosuela. Esa es una nueva... Las nuevas obleas de Alvador y me da, levante mi pata de Alvador. Uno llega allá, un amor eterno. Y dice, a mí levante mi pata. Bueno, ¿y cómo gestionan es ver un permisito para irse a jugar un chiquito de bolo? Papito, le toca como con 3 días de anticipación pedir permiso. Matrimillas, ¿qué le dice? Matrimillas, sí, eso. Life miles. Le toca rascar la chocosuela, le toca lavar sus 2 platonados de ropa, dejarme listo el almuerzo, yo lo dejo salir. Va, juega su chico, yo no es que no lo deje, sino que voy y lo superviso. Entonces de vez en cuando voy y le echo el ojo a ver si está echándole por ahí el ojo a alguna tonta, mano, para ahí, para levantarla. Mano, puedo hablar, mija, es que los amigos míos se ríen porque estamos jugando un chico al billar, un chico de bolo, creo yo, mano. Cada uno ahí libre y ella ahí encima mío no me despunta. Para todo lado me sigue, salió conmigo en la cédula, en la foto de la cédula. Le dije, mi hija, corraje, que no, para que cuando muestre la cédula todos sepan que es salió conmigo en la foto de la cédula y el pasaporte. No, mano, estoy jodido, mano. Carolina, ¿sigue la interacción con nuestros visitantes? Estamos, ahora las preguntas son para nosotros. Ah, ok. Nuestra usuaria Laura Benavides nos pregunta, te pregunta, ¿cuándo haces otro récord? Es con José Ordóñez, ¿verdad? Sí, con José Ordóñez. Vamos a ponerle brillo a esta entrevista. Creo que no vuelvo a hacer un récord mundial, ya con 86 horas está más que suficiente. No, la última vez casi me muero, así que... además no hagan récord mundiales porque tumba el pelo, ¿ok? Hacer récord mundiales, sí, crece la barriga y bota el pelo. Venía ahorita en el taxi y asomé así la cabeza por la ventanilla y el taxista me dijo, señor, meta el codo. Laura, espero volver a hacer maratónicas de 30 horas, pero récord mundial no creo. Bueno, también nuestro usuario Oscar Herrera nos pregunta que si has considerado regresar a Bucaramanga. Sí, les cuento qué fue lo que pasó en mi vida. Hace unos años, año 2007, recibí una propuesta para ir a trabajar a una red de emisoras en los Estados Unidos. Fui y tenía un contrato por 3 años. Cuando se terminó mi contrato de 3 años, tenía la posibilidad de devolverme, pero mis hijos ya llevaban 3 años allá, los llevé pequeñitos, ya hablaban inglés, ya se movían como si fueran americanos, todos sus amigos, tenían un modus vivendi en Estados Unidos, que hubiese sido un poco atentatorio para ellos si nos hubiésemos devuelto. Tomamos la decisión de quedarnos allá. Sin lugar a dudas es el país de las oportunidades, en donde te ayudan, te dan becas, es más fácil estudiar. Así que si la puerta estaba abierta, decidimos quedarnos allí hasta terminar nuestro proceso de educación con nuestros hijos. De hecho, los chicos ya hoy en día son americanos, aplicaron su ciudadanía americana. Y algo que sí tengo muy claro en la vida, mis huesos van a descansar en esta tierra. Yo no nací en Bucaramanga, tengo el infortunio de no haber nacido en Bucaramanga, pero quiero pasar mi vejez acá. Y en 4 años, cuando la menor de mis hijas tenga 18 años,
entonces ya me voy a venir a vivir definitivamente. Ya compré una tierrita por allá arribita, sí, para construir una casita ahí. Está ganando. Por allá en la Mesa de los Santos, y ahí vamos a construir una casita. Y ahí me voy a quedar. Tengo varios proyectos filantrópicos. Tengo varios proyectos filantrópicos y deseo dedicarme el resto de mi vida a vivir en Bucaramanga, sobre todo porque en esta ciudad sucede algo que no sucede en ninguna parte del mundo. Juega el Bucaramanga aquí nomás. Imagínense, yo me voy a venir a disfrutar de mis partidos, a disfrutarme mi ciudad. Yo amo Bucaramanga, además porque Bucaramanga me dolió. Fui un joven, un niño que aguantó mucha hambre y muchas necesidades por las calles de Bucaramanga. Entonces, ahora cuando vengo y tengo la oportunidad de que me saluden de un lado, del otro, que el abrazo, que el selfie, la foto, la alegría. Viera lo que fue ahorita con Carolina recorrer esta calle 35. ¿Paseo de las Hormigas que llama ahora? Sí. Paseo del Comercio. Paseo del Comercio. Pues, lo que fue recorrer, todo mundo saludándonos, abrazándonos, sacándonos fotos. Nos sienten muy de acá. Y yo definitivamente mi proyecto de vida tiene que ver en Bucaramanga. Noraima, ¿qué fue lo que pasó camino para aquí para Bucaramanga en el pescadero? Ah, ¿en el pescadero con Memer? No, pues que veníamos ahí en la perola de carro que se tiene, ¿no? Mamita, ay, papito, su merced maneja más. Calle la jeta, mamita, que estoy hablando yo. Calle. ¿Quién le dio permiso? Póngale la gorra. Acuerde que está en modo Mesmer. Adiós. Entonces veníamos ahí por el pescadero y entonces venía la perola de tiesto de carro ese que tiene, eso sale en una cocina que me saca a pasear en la estufa, y veníamos ahí bajando el pescadero y entonces este agarró y le metió el freno al carro y veníamos ahí agarrados porque los chinos venían que jodían, le metió el freno al carro y entonces yo me dijo, uy, Noraima, nos vamos a matar, le dije, cuando quiera, papito, así, sencillo, con él todo así. Mesmer, ¿ha pensado en divorciarse? Bueno, con esas preguntas que hace usted, eso pregúntemelo cuando no esté ella, ¿no? Me pueden preguntarme ahí cuando está ella, ¿qué quiere? Papito, que nos den la jeta los dos. Hay más preguntas para... Pero respondo, bueno. Respondo. ¿Qué preguntas las bobas ahí? ¿Cambiamos de silla? No. Yo jamás, jamás he pensado en separarme de Noraima, de mi amada. Yo no, yo creo que la vida sin usted no sería vida. Sería un video, no. Bueno, ya. ¿Qué es lo que estaba preguntando ya en las redes? Para Mesmer y Noraima están preguntando quién maneja el dinero en el hogar santandereano. Pues ella. La pregunta ella es fácil. Ella a veces me presta de lo que yo gano. Claro, a veces le presto de lo que él gana, yo es la que voy y reclamo allá la nómina de él. Yo sí, todo se lo reclamo, o sea, yo hago los pagos, yo hago yo todo. Trabajo, pero ella es la que firma la nómina ya. No, yo le doy 5,000 pesos cuando sale, yo le doy lo del bus, ¿qué más necesita? Para todo un mes, 5,000 pesos, para todo 5,000 pesos para todo un mes, mano. Ay, papito, ¿para qué alcanza? Calle, ¿para qué alcanza? Calle, ¿para qué? Calle, mire que calle, yo me estoy arrancando con usted, ¿o yo? Memer, a mí usted me... todos los servicios. No, a mí. Callao. Claro. Usted también, ¿por qué se deja cascar? ¿Ah? Es que me da rabia que usted se deje cascar de él. ¿Usted no iba a hacer la siguiente pregunta? Ya. ¿Va a dejar que me den la jeta a ella? El señor ahí quieto. No, ya, callado. Bueno, ya no vamos a pelear. Pero le digo, le respondo la pregunta. Yo soy la que manejo la plata, papito, en la casa, por una sencilla razón. Porque si le dejo la plata a este, va y se la lleva toda la virreina. Entonces uno no es bobo. Es cierto. Después de la golleteada que me acabaron de pegar. Pero con una pregunta, dejaré usted, hermano. ¿Ah? Más preguntas, Caro. ¿Cómo se espantan a las que quieren ser mosaicas? Ay, Dios mío, mamita. Con la minora. ¿Con la qué? La minora, mija. Ah, sí, eso es sí. Es que ella se mete, claro, una cuchilla. Es que se mete una cuchilla acá. Una llama, minora. Sí, entonces una minora, una cuchilla minora. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, mire. Pura cachetada. Eso, su cachetada con minora o le mete su arepazo a ras de oreja. Yo sí, vieja, que se le mete al Mesmer, la levanto a pata, mamita. A mí no me tiembla nada, yo ya voy, le enfrento de una. Es que ahorita íbamos entrando con esas muchachas tan bonitas que hay aquí en Vanguardia. Y estábamos ahí entrando y no la miré. Y sacó y me dio una cachetada. No la miró. Pero usted estaba pensando, papito, estaba pensando. Mire, yo a él lo conozco, 20 años de casada.
Él ve una vieja que le gusta y esa vena de acá, si le ve la vena de acá, eso le empieza a brotar la vena. Ay, pero me pone feliz cuando me brota la vena, ¿no? Ay, papi. Ay, ya. Ay, no lo niegue. Ya, siga con esas bromas y le corto los servicios, usted ya sabe. Dos meses sin servicios, papito. Más preguntas, Caro. Bueno, vamos a hablar un poquitico de Carolina. Carolina, ¿cómo es su relación familiar? Cuéntanos un poquitico sobre tu vida personal. Bueno, Carolina, yo soy casada, felizmente casada, cumplo 15 años de casada. Y no conmigo. No con él, porque todo el mundo piensa. Todo el mundo pregunta. Que es mi esposo y yo no. Tampoco. Dijo pobre pero no puerca. No, soy casada con Arley Suá. Tenemos 15 años de matrimonio. Vamos a cumplir ahorita en este mes. Ese sí ha aguantado. Ay, pero es que a ese no le pego. Aguantado. No hay que no da motivo como ustedes. Y él es abogado. Estamos muy felices. Tenemos un hogar muy lindo. Tengo dos hijos. Tengo a Santiago, que tiene 27 años. Es hijo de mi ex esposo, Luis Eduardo Arango. No sabían que había sido esposa de Luis Eduardo Arango, eso la gente no lo sabe. Un actor. Y muy conocido, muy famoso. Y mi niña que tengo con Arley, que se llama Isabela, que es la luz de nuestros ojos, va a cumplir 15 años este año. Y pues bueno, yo vivo en Bogotá, trabajo allá, tengo un almacén de ropa para bebés, tengo una fábrica de cobijas, de bebés, de sleeping, yo soy súper comerciante. ¿De tigres? De tigres no, es la que tengo allá con el bobo este. Y bueno, ese es como mi rol diario, ¿no? Ser mamá, ser esposa, ser ama de casa y también con mi negocio, soy muy comerciante. José, señor, ¿a qué se debe el éxito de los comediantes santandereanos? Están muy de moda por estos días. No sé, creo que la insistencia. ¿Qué otros santandereanos? Junífero. Junífero. Yo creo que los santandereanos somos berracos, echados para adelante. No, les gusta mucho la jerga que utilizamos. Somos arrechos, arriesgados, metelones. Y eso hace que nos podamos hacer entender. A mí, gracias a Dios, me va muy bien en toda Colombia. Yo voy a Barranquilla y como hay además tanto santandereano. Sí. Oye, cachaco, voy a cerrar la tienda. Cada vez que juega el Bucaramanga con el Junior, cachaco, voy a cerrar la tienda. En Cali, en todo el país, tengo la oportunidad. Y ahora, desde que estoy en Miami, pues tengo la oportunidad de recorrer muchos países. Y les gusta esta clase de humor. ¿Ha pensado alguna vez en retirarse? No. Sé que me voy a retirar. O sea, yo creo que cuando cumpla, no sé, el asunto con nosotros los comediantes es que nosotros, más o menos cuando entramos a los 60 años, entramos a la mejor etapa de nuestras vidas. Usted ve los comediantes maduros, 60 años, 65, por la experiencia que se logra, por el bagaje, por el conocimiento. Ser comediante es, sobre todo, utilizar mucho la psicología de la comunicación, ser muy rápido de mente, veloz para responder, sorprender a las personas, y eso es una técnica que poco a poco se va aprendiendo. Pero creo sin lugar a dudas que la mejor etapa de un comediante es entre los 50 y los 60 años. Eso nos da oportunidad de tener la yuca asegurada por mucho tiempo, no que toca llevar la tragazón para los zurrones que hay en la casa. Caro, más preguntas a través de vanguardia.com. Sí, por @vanguardia.com nos preguntan si van a realizar alguna presentación aquí en Bucaramanga. Vamos a estar en el Centro Comercial La Florida el sábado a las 4 de la tarde firmando autógrafos. Noraima y Mesmer, no José Ordóñez y Carolina, sino Noraima y Mesmer. Lleven las gorritas, lleven las camisetas. Este balón que me lo robé allí de una oficina, y olvídense que lo voy a devolver. Sacamos fotos y la idea es estar allí en el Centro Comercial de La Florida. Vinimos esencialmente para dos cosas. Primero, para grabar los santandereanos en tierra santandereana y para hacer la firma de autógrafos en el Centro Comercial de La Florida, que la entrada es totalmente gratis. La salida a 50 mil pesos, pero la entrada es totalmente gratis. No, mentira, ni entrada ni salida. 4 de la tarde. Lleven las camisetas y todo para estar, nos sacamos selfies, fotos y...
Para Mesmer, ¿cómo fueron esos 7 años en la B? Puerca, mano, una vaina de tan arrecha, mano, ese día. Yo me acuerdo ese día que descendimos, mano. Duré como 2 meses que ni siquiera tocaba la Noraima. De la pena moral, de la pena. La Noraima llegaba y empezaba a mi hijo. Yo, no, quite de ahí, no, porque no podía. No podía. No podía porque me acordaba que el Bucaramanga habíamos descendido y no, eso nada funcionaba. Eso fue un... ¿De verdad que Mesmer tiene una afiliación especial en una comisaría de familia? Ay, no, 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 mi Mesmer más no. Más responsable que un berraco. No, mano. Ese man no es responsable. No, por denuncias de maltrato, ¿no? No, nada, por denuncias. Chancleta volteada. No, yo le casco, él sabe que no me puede denunciar. No, porque es que nosotros cuando nos casamos, en los votos nupciales que hicimos, él sabía que yo le iba a cascar, es que a él le gusta que le peguen. Lo bueno para las mujeres santandereanas es decirle, hay que cascarles, porque después de la primera muenda se enamoran. Mira, que ya están pidiendo que corte esa joda, que ya coja oficio. Está yendo allá el señor, el director de allá atrás, corte esa joda, que eso no lo está viendo nadie. Mesmer, ¿se desayuna con alacrán y ha sido? No, 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 yo lo soy común y corriente, caldito con arepita y ya, y se acabó. Ninguna joda. El mal genio viene es por defecto. O sea, el defecto Santander. Eso es de todo mundo nace, hermano, y aquí desde peladito uno ya sabe que hay que hablar así. Larguito y trancado, y con buen tono me hace el favor. ¿Qué tienen de bueno las santanderianas? Todo, mi hijitica, tan buenas por todos los lados, soy yo. Y no mire allá, Carolina. Mira ya la paisana, aquí hola, entra uno y es que, vea, de verdad que me va a tocar comprarle esas jodas de los caballos al Mesmer, porque es que... No, yo iba entrando y dije, se me metió una nalga en el ojo. Yo, se cuando le meten entrando... las nalgas en los ojos por todas las calles, con todo esto es el paseo de las hormigas, pero de todas las vías tan bonitas que hay acá en Bucaramanga, hola, están mucho ser lindas, ¿no? ¿Y qué tenemos bueno los santandereanos? Uy, papito, qué pregunta que me hace, no es que estoy casada con uno. ¿Qué pasó, mi bebé? Ay, de verdad. ¿Es que ya viene sola o qué? No, pero simplemente le estoy preguntando. No, pero no es una pregunta para hacerle a una dama. Para mí, los santandereanos son divinos, son lo más varonil que hay. Son bizcochos, son frenteros, son entradores. Ni tanto, usted ya el gerente de Vanguardia en calzoncillo, ya se le quita toda la vaina. Son berracos. Gastadores. Adelante. ¿Gastadores? Algunos, porque el Mesmer sí es más tenido que burro en bajada, mamá. No. Ay, papi, ¿qué me ha gastado hoy? Dígame. La suela del zapato. A ver, la suela del zapato es lo único. José, cuéntenos un poquitico, ya para rematar la entrevista, sobre ese último récord, ¿cómo lo vivió? Esas 86 horas. Hermano, no han dado ni agua acá. ¿Tiene más agua la diarrea de una momia? ¿Ah? No. Bueno, ¿qué era la pregunta? Las 86 horas del récord. Que diga de las 86 horas, Ala. Y que sale con una. Está buena la momia, ¿no? Está buena la. No da ni agua. Bueno, está bien. Hágala ver. ¿Qué fue? ¿Qué me dijo? Repita la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo? Oiga, mi bobo, contéstele aquí al señor. Y estar cascándole a toda hora. Fueron los 86 de horas de récord? Que ¿cómo se fue sintió? Muy duro, fue bastante complicado, porque son 3 días, 14 horas, haciendo lo mismo, contando los chistes, manteniendo la hilaridad, la jocosidad. Son experiencias muy bonitas, tumban el pelo, pero yo le doy con toda, y sobre todo... Me gusta que al terminar el récord, los índices de violencia en Colombia descienden. Lo único que se roban son pilas, no más. Pero tenemos la oportunidad de mostrar una cara diferente de Colombia. ¿Alguna vez en uno de sus récords, creo que en el primero, estamos viviendo el apagón? No, no alcanzó, no alcanzó. En el 90. No, después fue como en el 93, 94. Estábamos saliendo del apagón. Y ahorita, colombianos, estamos entrando al apagón. José, ¿cómo? Dele el micrófono, que le está pidiendo el micrófono. ¿Qué es lo que va a preguntar, mía? No, es que me acordé de algo muy... Yo acompañaba a José en su récord de voy y lo saludamos. Casi siempre sus amigos vamos y lo saludamos a darle ánimo a todo eso. Y hemos visto cosas muy lindas. O sea, la gente no sabe lo berraco que es hacer eso. Lo que él pasa.
Imagínate, tú haciendo un récord y tienes ganas de ir al baño, quieres comer y todo lo hacen segundos porque son minuticos nomás lo que quieren. No puede hacer ni pipí ni popó. Entonces, nada, no puede hacer nada. No, lo tienen a veces, le tienen que poner suero, le tienen que dar bebidas hidratantes todo el tiempo. Mucho masaje. Su esposa, que es un amor, Yasmín, es divina. Estás viendo, mi amor. Ay, divina. Ella es una belleza, yo la mamita, quiero hartísimo. Aprovechando que mi esposa me está viendo allá en Miami, mamita, no deje subir la perra a la cama que se mea otra vez. No hagas agua, no, en serio. No, pero Yasmín es súper linda con él, está con él todo el tiempo, su familia lo acompaña. Y una cosa que vivimos divino y que me tocó la oportunidad fue cuando él le dio a Yasmín, cuando cumplieron sus 25 años de casados. En el récord de las 86 horas, en la hora 60, me puse de rodillas delante de Colombia y de las cámaras de televisión. ¡Qué divino! Y le dije, amor, hemos pasado 25 años de matrimonio, por favor, ¿podrías regalarme la oportunidad de vivir otros 25 años al lado tuyo y todos los otros 25 que quepan? Ya son 27 años de un feliz matrimonio y estoy más enamorado que el primer día. Si ahora aquí hablando serio, si me preguntan si las santanderianas son excelentes mujeres, son las mejores mujeres del mundo. No son tan bravas como la pinta el humor, tienen su genio, tienen su carácter, pero una mujer santanderiana es emprendedora, berraca, echada para adelante. Son tan berracas que muchas veces los hombres santanderianos se quedan cortos y no son capaces de andarle a la velocidad de lo que es una santanderiana. Buenas madres. Si me dicen, ¿cuál es el mayor talento que tiene la santanderiana? Buenas mamás, guerreras para trabajar, berracas, mujeres santanderianas, Dios las bendiga por todo lo que ustedes han hecho por esta tierra. El Hotel Mama, que hablan por ahí, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo con el Hotel Mama. Yo estoy de acuerdo con que un muchacho crece y la mamá lo tiene que despachar. El hombre santanderiano está demasiado enaguado. Pero como mujeres, como madres, son excepcionales. Pero una invitación a comer caldito con arepa, preparado con sazón casero de la mamá. Si no le echa la arepa al caldo, no es santanderiano. Sí. Eso hay que partirlo en pedazos, mano, y usted le echa ahí, y luego ahí con el tostado, con el huevo, con la chingua, que ella es la chingua ahí, mano, con yuca, un pedazo de carne así, unas cebollitas o calderas, juepuerca, mucho es rico, mano, ¿ah? ¿Cierto? ¿Ah? Mire, claro, mire, músculo en reposo, ¿qué quiere, mijita? ¿Ah? Puerca, se me cayó la matriz. Bueno, vos, proyectos cercanos. ¿Ah? Proyectos cercanos. Estamos desarrollando YouTube. Vinimos a eso, a promover YouTube. Por favor, todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Las redes sociales. Ahora nos están viendo, pero como va a quedar montada esta entrevista en la página de vanguardia.com, entonces aprovechen, van a YouTube, buscan Mundo José Ordóñez, suscríbanse y denle play a todos los videos, no solamente de los santanderianos, sino además el like. Manito arriba, hagan el favor, yo, mano. José, para ese man es que es karateca, ¿ok? Que es karate, la joven, vea. La joda, ya, mano, de estar uno concentrado aquí y usted ya moviendo la... Bueno, unos chistes, bueno, unos chistes para terminar. Es el que, pero ¿cuál chiste? Ya me la he pasado echando chistes. ¿Y ese man qué? ¿Ese man qué? ¿Echen ese man? No, se asoma allá detrás de los vídeos ahí. Hola. Va a tocar ya mandarla a Noraima para que lo afine yo un poquito. Hubiera hecho la entrevista a él. Los chistes los encuentran en el canal de YouTube. Ahí encuentran los... Pero los uno. Unito. No, ni uno. No, está bien. Noraima, ¿nos hace el favor? Eche uno. De mandarle... Ay, es que el de los chistes... Ella es buena. Echa el de que duerme como un bebé. ¿Cuál que duerme como un bebé? Claro. ¿No? ¿Cuál, José? Si se lo escuché a usted. Dos amigos se encuentran, uno viene endeudado, le dice, hermano, que está debiendo 1,000,000,000 de pesos. Sí, hermano, estoy debiendo 1,000,000,000 de pesos, pero duermo como un bebé. ¿En serio? Sí, cada 2 horas me levanto a berrear. Ya, ¿por qué no lo echó, Carolina? Porque no se le olvidó. Bueno, José, ya para terminar, recordémosles a nuestros visitantes las redes sociales. ¿Cómo encontramos a José en Twitter? En Twitter lo encuentras como arroba José Ordóñez Jr., JR. En Instagram, José-Ordóñez-JR. Y en Facebook está como Amigos de José Ordóñez. En YouTube, busquen Mundo José Ordóñez. Mundo José Ordóñez. Y ahí se suscriben y ven todos los videos. Toca despedirnos porque ahorita viene el karateca otra vez. Pero José, antes de irnos, ya, un minutico más. Selección Colombia. Que vamos a clasificar al Mundial, que creo que
la renovación tenía que darse y ese tránsito entre una generación y otra que nos costó tanto con los primeros partidos. Pero yo creo que el nivel del fútbol colombiano está creciendo, se demuestra mucho en la Copa Libertadores, los tres equipos, Cali, Nacional, Santa Fe, invictos, haciendo muy buenas campañas. Es muy complicado ir a ganarle, por ejemplo, a Nacional. Yo firmo el empate desde ahora. Si me dan el empate en Medellín... 1-0 y va a ganar Bucaramanga. Bueno, me gusta ese optimismo. Yo soy un poquito más realista porque es que ganarle a Nacional así es bien complicado. Antes de que nos salga el karateka, gracias a todos ustedes, los... Es que estuviera cuadrando un avión. Pero está bien. Es como parte de la producción de televisión. No, Raima, una despedida y un saludo a sus paisanas tiernas, amables y amorosas. A mis paisanas, no aflojen, manas. Tienen que ser berracas. Sí, que no aflojen. Tengan esos, ya saben cómo, amarrados a la pata de la cama. Eso no les da permiso. En caso de que se les vayan y se vayan descarriando, entonces lo que ustedes tienen es que cortarle los servicios, mamita. Bueno, sean firmes. No, mira. Dale la jeta, si no me los corta usted también. Se les cortan los servicios, se les vuelven a dar a los dos meses y hay que echarles harto ojito para que no van a coger por ahí a levantarse para ir la virreina, ¿no? Nesber, un mensaje para los subyugados, perdón, para los santanderianos. Bueno, háganle caso a sus mujeres, no se metan en problemas. Si está casado con una santanderiana, mande poner burladero en la cama para que tenga donde meterse. Y que Dios lo bendiga. Gracias por habernos hecho la entrevista, hermano. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí compartiendo a través de las redes sociales. Recuerden que en vanguardia.com está toda la información local, regional, de Colombia e internacional. Muchísimas gracias por su atención. Ah, una y un consejo. Lean los edictos de Vanguardia, que es muy divertido.